campo de la tenían las plantitas acá blandas, que era de pasto. Hello, hello, hello. Are we there yet?
Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? I am very fine. I study the verb irregulars. Excellent. I'm glad to hear that. Son fáciles, ¿verdad? They are very easy. Very, very easy. See? We have Francisco. Hi, Mene says, I see you driving today. So, stay there, right? Susana, Laureana, Ruben. We have Delmi. Hi, Delmi. Welcome. Good evening, teacher. So we're gonna start with the class, right? Keep your camera open, right? And I will call the attendance in 1 second. Vamos aquí. Ana Mercedes Amaya Decorado. Good evening. Good evening. Andrea Laureana Vázquez Martínez. Present. Carlos Mario Avendaño Peña. Carlos René Rivas López. Carmen René Calderón de Vázquez. Present. Okay. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Present. Edgar Gonzalo Chacón Alvarado. Elsa Merino de Villeda. Francisco Nehemías Godínez Urquía. Present. Helen Dionelli Barraza de Jerez. José Daniel Meneses Bolaños. Present, teacher. Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo. Kevin, ¿no? Marlon Balmoris Dueñas Rodríguez. Maurestela Orantes Fernández. Nelson Domínguez Díaz Alas. Nelson Domínguez. Oscar Mauricio Montenegro. Presente. Reina Margarita Martínez. Presente. Castillo. Reina Margarita. Present. Martínez. Reina Margarita Martínez de Castillo. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Rubén de Jesús Campos Gómez. Presente, teacher. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. María Alexander Arteaga Campos. Diana Carolina Guevara Ortiz. Claudia Carolina Ventura Canales. Ok. ¿Quién me hizo falta y acaba de entrar? ¿Todos estamos acá? Good evening. Sería Carlos Mario y Nelson, ¿verdad? Vamos, yes, a ver acá. Que tengo problemas con la computadora, por eso me he tardado. Pues me tengo el celular para mí. A veces pasa. Sí. A veces pasa, créanme. Pero ya me, sí, me escucha. Ya me estoy cambiando. Sí. ¿Me escucha, escucho, teacher? Sí, lo escucho. Y Ana. Ah, es que tenía problemas de conexión. Me apareció una página como que era falsa la de Zoom. Qué raro. No será un virus que le ha caído a la compu. No sé, no sé, pero no me dejaba entrar. Qué feo, qué feo. Okay, well, we're going to work here. Okay, let's start here. We're going to, now after the attendance, se escucha cortado y la imagen se queda pegada.
Paola, ¿usted me escucha bien? Paola Iglesias, hola. Sí, todo bien, dice. Ok, perfecto. Ahora, vamos a comenzar, chicos, con la clase. Yesterday, gracias, Paola, muy amable. Yesterday, we were working with the activities, right, for the class. We were working with present perfect, right? Do you have questions about that? ¿Tienen alguna pregunta acerca del present perfect? No? Oh. Okay. Now, we're gonna... Sobre eso no tengo, yo tengo inconveniente con lo de las tareas que me habían quedado atrasado. Ajá. Estaba trabajando y hay unas que no, me salen mal. ¿Le salen mal? Sí. ¿Por qué no le salen bien? Pues no sé, pero estoy bien. No, vaya. Es mi viernes 13, pues, pero. Déjeme ver acá, déjeme abrir el la página. Y vamos a revisar, ¿ok? Perfecto. Creo que la cerré. ¿Alguien más le ha dado error las tareas o algo? Hasta este momento, yo vi que hay varios que ya terminaron. Entonces me dicen sí. ¿No? Teacher, a mí, pero ya le voy a confirmar en qué tarea es. Bye. Estoy en la sección 2, ya debe estar finalizada. No sé si sus preguntas son, Carlos Mario, acerca de la sección 2 o 3. ¿Qué fue, Carlos? Carlos Mario. Bueno, no está. ¿Usted, Laureana, tiene ahí la cuál sería? Es de la unidad 3. ¿Qué? Troubleshooting. La tarea 14. Tarea 14, ok, veamos. La grapa, buscamos. Pregunta número 2. Búsquele la grapa y apague el micrófono, ajá. Tarea 14, acá, pregunta número 2. Sí, es cierto. Esa misma tengo problema yo. Ok, eso lo vamos a ver hoy. Uh-huh. Ok, eso van a ser los phrasal verbs y los idioms que vamos a ver hoy en el libro. Entonces, en ese, remember to the power before you remove the machine. ¿Cuál es la que usted le ha puesto, Laureana? Todas. Todas y todas salen malas. Todas y todas salen malas. Remember to, veamos, hagámoslo. La primera, ¿cuál le puso? This workshop is very dirty. Let's clean up. Let's clean up this place, okay? Remember to turn off the power before you remove the machine. Turn off or switch off. Uno de los dos podría utilizar. I hope the computer won. ¿Cuál le puso? Turn off. Turn off again. Okay. If you don't lubricate these types of machines regularly, they will? Seize up. The printer just stopped working. We need to? Call up a technician. Call up. Okay. Let's submit. Parara. Turn off es la que le da mala. Vaya, mire, todos los demás están buenas, ¿verdad? Todos los demás están buenas, menos esa. Vamos a hacer aquí, mire, show answer. Vamos a ver cuál es la respuesta. Porque debería ser turn off o switch off, una de las dos. Si esa es la respuesta, entonces, ¿cuál es el problema? Yo lo no, es que esa es la respuesta. Ajá. Bueno, esa es la respuesta. Mire, Laureana y todos. Es que turn off es don't turn off the power or switch off the power. Uno de los dos. Porque cuando buscamos. Sí, yo le puse esa, teacher, pero después yo dije, ah, qué raro, me equivoqué. Y le empecé a poner todas.
y con ninguna salía buena. No, es ese error. Vaya, pongan todos aquí atención. Este es error de la plataforma. Miren, si se fijan, yo le di aquí clic para que me diga mostrar la respuesta. ¿Se fijaron? Le di en show answer, que es mostrar respuesta. Y aquí me muestra la respuesta de cada uno, ¿verdad? Y me muestra aquí la número 2, no me muestra. Así que déjenme, voy a grabar un video para que vean este error y lo mandemos a la administración. Give me a moment. Ay, ¿cómo se agarra esto? Acá tenemos el la tarea 14 de la sección 3. En la pregunta número 2, ninguna de las respuestas es la correcta. Sin embargo, ya le di acá donde dice mostrar respuesta y no me sale ninguna. Entonces, necesitamos ayuda, por favor, lo antes posible, ya que es un ejercicio de esta semana. Muchas gracias. Ok. Vamos a enviar. Y ahora vamos a revisar el del señorito Mario. Veamos, Carlos Mario. Tú tienes acá Carlos Avendaño. Jenna has an unplugged. Vaya, la número 4, el verbo no lo ha puesto en participio. Por eso es que le sale mal. ¿Cuál es el participio de unplug? Chicos, ¿quién se recuerda? Ayer lo vimos. Póngalo en el chat. Plugged. ¿Cómo? P-L-U-G-G-E-D. E-D. Unplugged. Por eso es que le sale mal la número 4. Jenny hasn't unplugged. Yo le puse el participio. Y... ¡Ah! Oh, no, Carlos Mario. Ese ya no lo voy a explicar. Yo ya me tiré media hora explicando eso. La de la story in the city. Ese es el midterm. Ese es el midterm. No, quiero ver. La señorita... No. ¿Qué vamos a hacer en eso? ¿Ya vieron lo que mandó Carlos Mario? La última imagen. ¿Cuál es el error? ¿Qué vamos a hacer? A ver si se recuerdan. No, Oscar Mauricio. ¿Cómo vas a arreglar ese error, Carlos Mario? Pues, no, ahorita no lo podía hacer porque la clase de ayer no la recibí. No, esto no es de la clase de ayer, esto es del parcial. Solo tiene que poner el error de la palabrita. Oración. Solo la palabrita. Tiene que arreglarlo prácticamente. Exacto. La palabra arreglada. Solamente. Solo pone la palabra corregida. Exacto, solo la palabra corregida. Entonces, Carlos Mario, en la primera, si decimos there are a story in the city, ¿cuál es la palabra que va a arreglar todo? Carlos, ahí sí pote, no le escucho. Perdón, es que aquí en el mismo celular abrí la... Ajá. Vaya, pero así con la ventana, con el micrófono abierto, se puede ir a WhatsApp. Sí, ahorita voy. Me la página del ejercicio. No, pero ahí en la página del WhatsApp, ahí me mandó la paginita. Y solo dígame, ¿cuál es la palabra que arreglaría todo? Mira, es is. Ok, póngale is. O anótelo ahí por ahí. Cambiando. Ok, la número 2. Ahorita los estoy cambiando ya. Me da mal la 2 también. Es que la 2, 1, 2 y 3 va a ser lo que le dijo Diana. Va a escribir solamente la palabra con la que va a corregir todo. Exacto, eso es lo que acabo de hacer. No, no, ahí he escrito toda la oración. No, no. Solamente ahorita va a escribir la palabra. No, estoy ahorita en la página de inglés corporativo corrigiéndolo. Ah, ok. Sí. Pero, por ejemplo, en la primera, quiero ver, ya le cambié. ¿Is? Y me la daba mala, pero me creo que quizás porque le puse punto. No le ponga punto, no es oración. Solo eso. Las oraciones les pone punto.
pero en office. Uh-huh. Vamos a ver. Is ahí está. Hoy office sí. And are, ¿verdad? Yes, correcto. Sí, ese fue un gran relajo de la semana pasada. Perfecto. ¿Y el de unplugged ya lo anotó? No. Ya se lo dio Diana. Ya se lo dio Andrea. Andrea, repítale la respuesta, por favor. Ahorita lo voy a ver. Me lo mandó ahí al chat, creo yo. Solo era unplugged. 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 Ajá. Okay. Ahorita lo cambio también. Gracias. Ok, perfecto, chicos. ¿Hay algún otro error que hayan encontrado? Para así lo mandamos ahorita mismo. Para que nos digan que qué está pasando. ¿Han encontrado algún errorcito por ahí? ¿No? De la sección no, 3. Bueno, entonces sigamos acá. We're going to continue with the book. Right. In the book, we have a lot of things to do today. We're going to start with a conversation of two questions. I want you to answer two questions for me today, right? And, oh my goodness, these are my two questions. Look at the whiteboard, please. Look at here. These are my questions, right? Nehemiah, can you read question number one, right? And question number two, please, Elsa. Do you often have tick? What are the procedures to report a work accents? Okay, very good. Procedures. 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 Uh-huh. And the other one, Nehemiah, get. Get. Repeat. Get. Okay. Do you often get sick? Mm-hmm. Get sick. Very good. Thank you so much. Now, do you often get sick? I mean, I always get sick like almost every week. Right, but it's just like, you know, sometimes just a flu, something is small, but I don't get very, very sick. Do you often get sick? Ruben, do you get sick? No, teacher. No, okay, you don't get sick, okay? Ninguno cayó con el Omicron en enero. I didn't. Infeliz andaba, okay? What about you, Oscar? Do you often get sick, like, or with fever, with cough, with headache, right? With cough, okay? Cough. Okay. What about you, Carlos René? Do you often get sick? Good evening, teacher. Good evening. What is sick, teacher? Sick is that you are not healthy. For example, right now, I am not sick. But unfortunately, my little nephew, he's 4 years old. He is sick because he has the flu and he has a cough. Right? He has a cough and he has the flu. So he is sick. So do you often get sick? Yes. Four days. I often get sick. You often get sick. Oh, I'm so sorry for you. Right? This person, look at this person here. This one is sick, right? Right. This one is sick, okay. And what about you, yes. Elsa Merino? I frequently, teacher. Okay. Frequently. But, uh-huh. Yes. But this,
By under control, under control. It is under control. Okay, very good. Very good. Now, who else gets sick? What about you, Susana? Do you get sick? Yes, sister. Always. Once a month. Once a month, you get sick. Because weather change, for example, is okay. Flu and cough. Mm-hmm. Yes, totally get it. When the weather changes, right? When the weather changes, we usually get sick. That is true. And you, Carmen René? I'm healthy. What about you? You're healthy. Yes. Excellent. You see that? I am healthy. Okay, very good. I'm putting here some emojis with sickness here. You see? Right. Right. This is when they're vomiting. Right. They are throwing up. Like, right. Some people usually get sick. But I like I said, I get sick, but I continue working. Right. I don't care if I'm sick. Right. I continue working. Right. But some people, right. For example, in the past, did I tell you that in the past, when I was young, right, 20, 22, I think 22 or 23, I worked in a call center. Right. So I used to work like 10, 15 hours a day. Right. But most of my coworkers, they got sick all the time. Right? They got sick and they were always asking for a leave of absence, right? So a leave of absence, or right here, leave of absence, right? That's what you absence. That's how you call it in the US, right? Leave of absence equals LOA, right? So why do they work at leave of absence? Here in El Salvador, right, you go to the doctor, then they you have to go to IS, right? If you have seguro, you have to go to IS, and they give you 3 days or usually 2 days, right, to report that you are sick, right? What do you do in your company to report that you are sick? In my company, here at Inglés Corporativo, I just say to my coordinator, look, I cannot go to work. I'm sorry, I'm sick. But what about you? Do you have a process that you need to follow? Do you have a procedure, a steps? No, teacher, in my case, is a call or message, WhatsApp, for the permission. Okay. For the permission, okay? To report a work absent or a leave of absent is the same, right? Okay, you just send a message through WhatsApp. That's cool, right? That's cool. Hey, I'm sick. Okay, what about the others? What do you do in your company? For example, in our company is called at the La clínica empresarial. Okay. On-site clinic. Okay. Si ellos lo evalúan a uno y si no lo mandan a go to the IS. Pues a consulta normal. Okay. Company's clinic. Some people call it company's clinic or on-site clinic. Right? Very good. So first you go to the on-site clinic and then if they tell you, no, you're good, go to work. Or if not, they tell you to go to IS. Okay, what do you do after that? What do you do after the IS? Si me dan los 3 días, me vengo para la casa. Es decir, bueno, de hecho, casi que siempre uno va al seguro y le dan la incapacidad. Sería low, right? Ajá, LOA, ajá. LOA. LOA. Okay. Ajá. They give you an LOA. And do you report that to your boss or no? Yes, sí. I call my boss.
Okay, very good. You called your boss. What about the others? Thank you, Susana. You see, she has a process she has to follow. Same for Elsa. What about the others? What do you do in your company, Ruben? Send a message from WhatsApp. Mm-hmm. You send a message through WhatsApp. Okay, what else? What else? Call my boss. You call your boss, okay? What else? What happens after that? What happens after you call your boss? Send a report. The study clinic. Okay, you send the report to the clinic and then? Remember, you're going en un mes, van para intermedio. ¿Tenemos que hablar más? Intermedio es intermedio, right? Dele, usted no importa que se equivoque, usted equivóquese. Se supone que si no, yo no... Solo, prácticamente solo eso hacemos. Solo enviamos el reporte y ya. Okay, how would you say that? In English, I just send the report. Acuérdense ayer la palabra que vimos de just, right? Solo envío, right? I just send the report and that's it. Eso es todo. That's it. Aquí se lo voy a escribir en el chat. That's it. Eso es todo. That's it. Como la canción de Michael Jackson. That's it. This is it. Right? Okay, very good. Now, we're going to continue here, right, with the next part of the class. We're going to have a conversation, right? In this conversation is between Jani, right? Can you read this instruction, Nelson? Read the instruction, please. Your microphone is turned off. Microphone. One moment. Okay. Jenny is sick. Mm-hmm. She called her boss to explain what the problem is. Listen to your teacher read the conversation, then practice with a partner. Practice with a partner. Very good. Then practice with a partner. And then we have Mr. Reese and Jani, right? We'll start here with this conversation. I need you to pay attention to these phrases, okay? And all that. Please pay attention. Good morning, this is Mr. Reese. Hello, Mr. Reese. This is Jani. I have a situation. Hi, Jani, tell me. What's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I'm as sick as a dog. Okay, I understand. 2 days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There's something going around. I hope you're feeling better. Oh yeah, I'm in tip-top shape. Take it easy, Jani. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Reese. Have a nice rest of the day. Okay. I am going to read the conversation one more time. Voy a leer la conversación una vez más. Pon atención. Vayan leyendo al mismo tiempo que yo voy hablando. Okay, comencemos. Good morning, this is Mr. Reese. Hello, Mr. Reese, this is Jani. I have a situation.
Hi, Johnny. Tell me, what's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I'm as sick as a dog. Okay, I understand. 2 days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There's something going on around. I hope you're feeling better. Oh, yeah. I'm in tip-top shape. Take it easy, Johnny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Reese. Have a nice rest of the day. Okay? Now, people to help me, right? First, Mr. Reese is going to be Carmen René, right? And Johnny is going to be Diana Carolina. Let's start. Good morning, this is Mr. Reese. Hello, Mr. Reese, this is Jenny. I have a situation. Hi, Jenny, tell me, what's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I am as sick as a dog. Okay, I understand. 2 days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There is something going around. I hope you are feeling better. Oh, yeah. I am tip-top shape. Take it easy, Johnny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Reese. Have a nice rest of the day. Very good. Thank you so much. So we got there our conversation, right? Very good. Now I would like to have two more people. Do I have any volunteers? Nehemias, okay. Nehemias is Mr. Reese. Okay, okay, very good. Teacher. And me, teacher. René, okay. Nehemias, you're Mr. Reese. René, you are Johnny. Okay? Very well. Johnny. Yes. Hi, Johnny. Good morning. This is Mr. Reese. Hello. Hello, Mr. Reese. This is Johnny. I have a situation. Hi, Johnny. Tell me, what is the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I am as sick as a dog. Okay, I understand. 2 days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There's something going around. I hope you are feeling better. Oh, yeah. I am in tip-top shape. Take it easy, Johnny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Reese. Have a nice rest of the day. Very well. Very, very well. So we have there the conversation, right, for this. Do you have a question about this conversation? Thank you, René. Thank you, Francisco. Questions about the conversation. I have phrases here. My stomach is killing me. Oh, as sick as a dog. Under the weather. Something going around. Tip top shape. Take it easy. Right? I think the most common one for you guys is take it easy. Like, take it easy, chill out, don't worry, right? That's the most common one. Now, we are going to see those phrases right now and we're gonna try to use them, right, in sentences. But let's continue, right? Let's see, number one, why can Jenny go to work? Why can Jenny go to work? Number two, how does Mr. Reese respond to the situation? Tell me, Kevin Vladimir, why can Jenny go to work? What happens to Jenny
Jenny, whatever. Jennifer, J-Lo. Could you show the picture again? No. It's a conversation. It's the conversation. ¿La que acabamos de leer? Why can't Jenny go to work? Porque estaba enfermo. ¿Cómo? Repeat, because she is sick. Because she is sick. Because she's sick. Very good, Kevin. Now tell me here, tell me, how does Mr. Reese respond? Number two. Is he angry or is he easy? Or he is worried like, oh my God, poor Jenny. It takes the day. Okay, he answered, you can take the day. Very good. So for you, tell me, do you think Mr. Reese is angry? Or he's no. calm? Calm. He's calm, like, okay, no worries. Okay, you're sick, it's okay, right? Seguramente Mr. Reese no es jefe de El Salvador, right? So he's calm, right? He's calm. Now we have this. Now we're gonna go ahead and take a look at these idioms. It says how to use idioms, 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 idioms. Now, what are idioms? Idioms are those phrases that we use in English. They are very similar to the phrases that we use in Spanish, right? Phrases that we use in Spanish that they have a meaning that is not so clear when you look at it, right? So those are idioms. It's like a group of words that we create in, for example, that we call in El Salvador modismos, right? That we have here, but maybe people from other countries, they will not understand. For example, if I tell my students from Mexico, right? I have students from Mexico and I tell them, guys, machete está en tu vaina. They will say like, ah, ¿qué? ¿Qué dijo teacher? ¿Qué es un machete? Right? What's going on? Right? They don't know. Right? So those are modismos. Es lo mismo en inglés. Right? The only thing is that we call them idioms. Okay? Let's put it here. Right? Let's see here. Idioms. Right? Idioms. We're going to learn those today. Let me put here the meaning. And I would like you to please read this definition. Read the definition for me. Laureana. Idioms. An idiom is a widely used saying or expression that contains a figurative meaning that is different from the phrases, the phrases literal meaning. For example, if you say you're feeling under the weather, you don't literally mean that you're standing underneath the rain. Very good. Thank you so much, Laureana. So we have here, right? Definition of an idiom. It's a phrase or a group of words that we use to say something, but it's not exactly what it says, right? We have one of the phrases that we used in the conversation is here, right? It is just right here. It says, when you're feeling under the weather, right? Under the weather. It doesn't mean that you are under the rain or under the sun. Right? It means that you are depressed. Like, ah, oh, I don't want to do nothing. I am under the weather, right?
So, in other words, estas son frases que se utilizan en inglés que ya están hechas, ¿ok? Que no significan literalmente las palabras que escribimos, ¿ok? Por ejemplo, esta palabra, esta frase, under the weather, right? Si lo dijéramos exactamente como con las palabras que se están utilizando, under the weather, muchos podrían pensar, ah, está debajo de la lluvia, está debajo del, se está soleando, qué sé yo, right? Under the weather. Pero no, lo que significa es que aquella persona está deprimida o se siente triste, right? No está como en su forma de ser del día a día. Okay, cuando usted dice, ay, no, estoy, me he levantado amodorrado, usted así como, no me siento como yo. I feel under the weather, right? It's something like feeling blue. Ah, ese es otro idiom. Miren, I feel blue, me siento deprimido. I feel blue, I just lost $10, now I don't have money, right? Feel blue, ese es otro idiom. Right now. ¿Entendemos qué son los idioms? ¿Sí se entiende? ¿No se entiende? Yes. Yes, ok. Por son ejemplo. Los típicos dichos como en El Salvador, que son los dichos que tenemos. Podrían ser como por los. Ejemplo que, con el ejemplo que usted puso, machete está en tu vaina. Ajá. Exacto. No significa, que... no significa que va a tener un machete que se va a quedar. En su que está dentro de la conversación, que va dentro de la conversación para describir alguna situación que está pasando. Exactamente, exactamente. Entonces vamos a ver los idioms que tenemos acá. Vamos a ver los idioms de la conversación, right? Y otros idioms más. Vamos a tratar de ver el significado, okay, de cada uno de ellos. Pero después quiero que los utilicemos en nuestros propios ejemplos, ¿ok? Veamos. Pasamos aquí, de aquí al libro. Let's take a look at this. René, can you please read this part? I or Carmen? Carlos René. Ah, okay. What number? Idioms or words. Okay. Idioms are words or phrases which mean something different from their literal meaning. For example, to be up in one's ears in work, excuse me, means to have a lot of work. Okay. So look at this. This is another idiom. To be up in one's ears work. It means to have a lot of work, right? Cuando decimos, ay, estoy bien ocupado. I am busy. Así decimos nosotros, pero en inglés. I am busy. Oh, no. I am up in work. I up in my ears work, right? So it means that I have a lot of work, right? Veamos los demás. Voy acá a pronunciar los idioms. Por favor, todos pongamos atención porque después le voy a preguntar a 8 personitas que me ayuden con la pronunciación. ¿Ok? Pongamos atención. As sick as a dog. As sick as a dog. Number 2. Under the weather. Under the weather. Under the weather. Number 3. There's something going around. There is something going around. Number 4. My stomach is killing me. My stomach is killing me. Number 5. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Number 6. Can't afford to. Can't afford to. Can't afford to. Calling sick. Call in sick. Calling sick.
tip-top shape. Tip-top shape. Tip-top shape. Okay. We have 8 here. I would like 8 people to help me. Right. Number 1, please, Carmen René. As sick as a dog. As sick as a dog. Very good. Number 2, please, Diana. Under the weather too. Under the weather too. Very good. Number 3, Kevin. There's something going around. There's something going around. Edgar Gonzalo, number 4. My stomach is killing me. Okay. My stomach is killing me. Repeat. My stomach is killing me. Very good. Now, number 5, please, Margarita. Take it easy. There you are. Relájate vos, take it easy. Right? Take it easy. Let's see there. Number 6, please, Roxana Elizabeth. Can afford to? Can afford to. Repeat. Can afford to? Very good. Meneses, 7. Calling sick. Calling sick. Very good. Number 8, Mauricio. Tip-top. Tip-top shape. Repeat. Tip-top shape. 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 Okay, very good. Tip-top shape. Very good. Now, what are we going to do? We have number 1 to 8, right? So we are going to use these idioms and we're going to do... Uy, ¿qué le pasa esto? Okay, we are going to go ahead and work on exercise 5. So you're going to try to match the idiom with the meaning, okay? Just, for example, as sick as a dog. I don't know. What do you think is the meaning of as sick as a dog? Mm-hmm. Number 2, teacher. Number 2, to be very sick. That is right, Carmen René. That is totally right. Now, what are you going to do? You're going to have 5 minutes, okay? Vamos a tener vamos a darle 1 minuto cada uno. You're going to have 8 minutes, right? Vamos a tener 8 minutos para que ustedes le busquen el significado y lo vamos a hacer en parejas. Todos en el libro, no tienen que copiar nada, okay? Hacer significado en pareja. Solamente 8 minutos. Ok. Let's go. Vamos a ir aquí. Right. Solo un grupo va a ir algo grande. De ahí todos los demás nos vamos bien. Right. 8 minutes. 8 minutes. A los 8 minutos se van a venir directamente para acá porque no les voy a dar tiempo. 10 seconds para que se regrese. Ok, let's go. 8 minutos. Vamos a tratar de responder. Vamos, vamos, vamos. ¿Ya vienen de regreso? ¿Ya terminaron? ¿No? Dale click, dale click, dale click. Vamos, vamos. Vamos. Rapidito. Ana Mercedes, ¿unas a su equipo?
teacher. Solo esté de sede oyente, no hay problema. Ok. Sí, sí, solo esté de oyente. Igual creo que me voy a retirar un poquito antes. Ok. ¿Se siente malita? Sí, la verdad que sí. Bueno, entonces ahí me avisa cualquier cosa hoy. Sí, gracias. Bueno. Ya podemos compartir la pantalla, teacher. Ay, siempre este es chunche loquita. Hoy sí ya, mire de ahí. Sí. Ya la puse. Hola. Ahí está. Ahorita. Quedan solo 8 minutos, vamos. Ok. Voy con otro equipo, chicos. Gracias, teacher. La primera sería la my stomach hurts badly. Me imagino que sería my stomach is killing me. Sí, el número 4, ¿eh? Ajá. La 4 es killing me. Sí. Sí. Okay. La 2. La segunda, too very sick. Salud. Salud. Gracias. Does the water too? Es la dos, ¿verdad? No. To be very la, sick. No sería la 7. Calling sick. Ajá, calling sick. Calling sick. Okay. La 2. La 2 y la 7. Relax la to rest. Stay easy. Sí, la 5. La 3, la 5. La 4, no feeling well. La 3. La 4, que no es la 4. A ver. No, pero la 4 la pusimos en la 1. Ah. Ah, no me siento bien. Te crisis. No, ya la pusimos en la 5. Esa la pusimos en la 3. No es tip top shape. O the how. Y esa quizás es. Tip top shape. Pero es que es lo que yo no entiendo qué quieren decir con esto. Es lo que yo no entiendo. La 4 es la 8, entonces. La 4. Es que dice que no se siente. La 4 va con la 8. Sí. Ok. La 5. In great condition. Has sick a dog. Aún. La 1. La 6. O sería la bajo el agua. Don't y esa quizás, ¿verdad? La 3. La 5. La 5 y la 3. No, le digo que si no sería la 2, la 5. Porque igual, o sea, dice que la 1 que está más enfermo que un perro. Pero la 2 que está bajo el agua y dijo la teacher que eso era cuando estaban en malas condiciones. Entonces quizás es la 5 esa, ¿verdad? Ah. No sé, sí, ¿verdad? La 5 es la 2 entonces. Ajá. Diría yo. No sé qué dice Elsa. Sí, está bien. Sí. Y la 6... Don't have time to. There's something going around. Es la 3. Ah, sí. ¿La 6 es la 3? Sí. There's something. Ahorita sí estoy cortando varas, la verdad. Sí.
No se mira nada, Nelson. Está compartiendo algo. Está compartiendo, teacher. Ah, ya la vi. Sí, ya me cargo. Uh-huh. El ejercicio. Sí. Un minuto les queda. Sí. Es. Okay. Sí, estoy de acuerdo. Okay. Para la tres, to relax, to rest. Take it easy. Exacto. Okay. Sería la cinco. Estábamos para la cuatro. Creo que ya no hay una mesa. Creo. La número dos, la de arriba. Ajá, bajo la weather es como clima. No sé. The weather. Ya nos vamos. Bye. Meeting is being recorded. Okay, so before we continue, antes que comencemos, voy a pasar la asistencia. Pongamos atención, por favor. Ana Mercedes Amaya Curado. Present. Andrea Laureana Vázquez Martínez. Present. Carlos Mario Vendaño Peña. Present. Carlos René Rivas López. Present. Carmen René Calderón de Vázquez. Present. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Present. Edgar Gonzalo Chacón Alvarado. Present. Elsa Merino de Villeda. Present, teacher. Francisco Nehemías Godínez Urquía. Present. Helen Dionel Ibarraza de Jerez. Present, teacher. José Daniel Meneses Bolaños. Present, teacher. Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo. Present. Marlon Balmoris Dueña Rodríguez. Maura Estela Orantes Fernández. Nelson Domínguez Díaz Alas. Oscar Mauricio Montenegro. Present, teacher. Present. Reina Margarita Martínez de Castillo. Present, teacher. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Roxana Elizabeth. Rubén de Jesús Campos Gómez. Present, teacher. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. Present. Mario Alexander Arteaga Campos. Present, teacher. Mario Alexander Arteaga Campos. Diana Carolina Guevara Ortiz. Present. Claudia Carolina Ventura Canales. Solamente recuerden que si ya pasó su nombre, no digan present después porque se hace un solo enredo. Porque no veo quién está hablando. ¿Ok? ¿Quién me hizo falta que no pudo contestar? ¿Todos contestaron? ¿Ok? Perfecto. Yes. Okay. Let's continue then. We have the idioms right here. Teacher, me sacó del Inter a mí la aplicación. Nelson Domínguez. Vaya, ahorita. Ya le pongo la asistencia. Nelson Domínguez Díaz. Present. Right. Now, let me just do something here. One moment. Okay, now what happens here, right? We are going to see the idioms that you had. Remember, it doesn't matter if you make mistakes, okay? Now, number one says, my stomach hurts badly. Which one is it? We have different answers here. So which one is it?
Number 1, 2, 3, 4. Which one? My stomach is killing me. My stomach is killing me. My stomach is killing me. Right? Okay. Thank you. Number two. What do we say number two was? As sick as a dog. As sick as a dog. Okay. Number three, to relax, to rest. Take it easy. Take it easy. Okay. Oops. Yo solo voy a matar todo eso. Okay. Take it easy. Okay. Not feeling well. Not feeling well. Under the weather too. Under the weather. Fíjense que ese tú está malo ahí. Chicos, quítenselo. Solo dejen under the weather. Under the weather. Quiten el tú. Okay. Ah, porque el tú significa también. Uh-huh. Gracias. Under the weather. In great condition. Tip top shape. Tip top shape. Tip top shape. Okay. Como Carmen, que dijo, no, yo no me enfermo. She's in tip top shape. Right? What about the others? She says, don't have time to. Can't afford to. Can't afford to. Okay. Many people have the same thing. There's something going around. There's something going around. And the last one. To phone the office to say you're sick? Call in sick. Call in sick. Very good. So guys, let me tell you that these are correct. Very good. These are the correct answers. There are no mistakes here. Everything is perfect. Now, I would like you to please, I don't know, take notes, take a screenshot, whatever you want to do. Teacher, en la número uno, puedo cambiar estómago. Yeah, my head is killing me. Oh my God. My back is killing me after the class every day. Like, I need to buy a new chair. No, necesito comprar otra silla, pero ya sea, no. Okay. My teeth are killing me. Right, so you can change it for any part of the body. Thank you, Laurena, for your question. Any other question about this? What is a fort? What is a fort? A fort, literal meaning, right? Es costear. Okay. Mm-hmm. Costear. Right now, we have these idioms. We are going to use the idioms right now in examples, okay? So look at my example right now. ¿Ya tomaron notas? ¿Sí? ¿Ya los tienen? Porque me voy a mover a otra página y ya no los voy a tener. Give me a moment. Okay. We have it there, right? I have here my whiteboard, and I will put here yesterday I ate a lot of beans and meat, right? My stomach is killing me, right? This is a real life example, right, of using this idiom, right? I have a context, right? Why am I saying that? And then I have the idiom, right? Then I can use another one here. Let me see here. I'm going to use okay.
when I use under the weather. Under the weather. Right. My sister feels under the weather because she doesn't have time to see her boyfriend. You see? I'm making examples of things that can happen in real life. Right? Estamos haciendo ejemplos de cosas que pueden suceder en la vida real. Right? So my sister, or you can say, I feel under the weather because I don't have time to see my boyfriend. I don't have time to see my girlfriend. Right? I can make that real life example. So what am I doing here is to use the idioms and to put them in sentences. Right? Estamos usando los idioms y poniéndolos en oraciones, en ejemplos, en los cuales podamos utilizarlos en la vida real. Okay? For example, here, I can make a small conversation. Right? I can put here, tell me. I feel worried about the new project. Right? I feel worried about the new project. And then Mr. Meneses will say here, take it easy. You will do great. Right? You see, we can use it in a conversation as well. Take it easy, tell me. You will do great. Right? So right now, that's what we're going to do. We're going to take the idioms and we are going to use it in examples. Vamos a tomar los 8 idioms que hemos practicado este día, right? Ya sabemos el significado de cada uno de ellos, ¿verdad? Y vamos a utilizarlos en ejemplos, en oraciones. Pueden hacer pequeñas conversaciones así como la que está acá, de Delmi y Meneses, ¿verdad? Chiquito, yo no me estoy complicando la vida. Hello, how are you? No. Directamente en el uso que le vamos a dar. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Yes. Yes, ok. Very well. Vamos a hacer 8 ejemplos. Uno por cada uno de los idioms. Pero no quiero que vayan a escribir, I feel as sick as a dog. Perfecto, esa oración está perfecta. Pero no es para principiante 5, es para principiante 1. Right? Que ya fue el simple present. Ustedes tienen más vocabulario ahora. Entonces traten de dar un poquito más de contexto a lo que están diciendo. Recuérdense, el orden de la oración en inglés. Pongan el sujeto primero, luego el verbo y luego el complemento. ¿Okay? Traten de no pasar todo de español a inglés porque el español es súper enredado. En el español a todo le ponemos florcitas, que sí, que no, que no. Y el inglés es directo. Directo. ¿Se entiende lo que van a ir a hacer? ¿Sí? Yes. Very good. ¿Copiaron los ejemplos que les puse en la whiteboard? ¿Copiaron estos ejemplos? No, ¿sí? Teacher. ¿No? No. Ok, ahí copienlos. Puse la pantalla en el chat. Ah, ya la puse la pantalla en el chat. Ok. Ok. Perfecto. Entonces vamos a ver acá. Y vamos a armar los equipos. Esta vez van a hacer oraciones, entonces vamos a tener un poquito más de tiempo. ¿Ok? Teacher, ¿y es necesario que vaya conectada una con la otra? Ah, ¿cómo se refiere? No entendí. No. Similar al ejemplo que usted nos ha hecho, una se conecta con la otra. ¿Similar lo quiere o podemos hacer las oraciones diferentes? No, en ese caso, bueno, no. Esta es uno, mire. Este es uno. Este es uno, take it easy. Este es otro, under the weather. Y este es otro, my stomach is killing me. Son 3 ejemplos distintos. Entonces, este es mío, este es de mi hermana y este es de Delmi Meneses. ¿Mm? Lo único que aquí estamos poniendo contexto para que no se sientan las oraciones solo así. Por ejemplo, bien pudimos haber solo escrito, take it easy, you will do great. Pero no me está diciendo nada.
right? Entonces tenemos que dar un poquito más de contexto para que lo vayamos utilizando. Y ya en el trabajo ya usted va a decir, oh, no, I'm feeling under the weather, I'm gonna call in sick, right? Ya lo van utilizando en la vida real. Vamos. ¿Sí me entendió, Susana? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. Sí, vale. Vamos a trabajar entonces. ¿En cuánto lo hacemos? ¿10 minutos? ¿12 minutos? ¿No? Vamos a cambiar los equipos, eso sí. ¿O los dejamos así, como están? Cambiémoslos. Cambiémoslos. Yo sé lo que les digo, cambiémoslos. Vamos a ver acá, déjenme ver. Bueno, voy a cambiar a la señorita. Voy a poner a tres personitas que acaban de venir, a Estela. La voy a poner de oyente, Estela. Yoneli está participando, todavía se siente mal. Voy a participar, teacher. Voy a participar. Ana Mercedes. Es que tengo gente enferma. Enferma de... They have called in sick. Está aquí, lo ponen perfecto. Right. Pero. Vamos a ver. Bueno. Le voy a poner Estela, lo voy a poner de oyente. Ok. Deme un segundito, chicos. Estoy armando los equipos acá. Ana Mercedes, a dar nebulización, voy, teacher. Vaya, pues la vamos a dejar de oyente, Estela. Si puede estar oyendo, dele. Y aquí. Vaya, hoy sí, ya vamos con todo. Ah, no, permítanme. Hoy sí. Vamos. Oh, no, vayan, no le den clic, no le den clic, no le den clic, no le den clic, no le den clic. No le den clic. Solo tiene 5 minutos esto, qué loco. Hoy sí. Vámonos. Me avisan si no les aparece la invite, la invitación. Estela, cuando pueda, únase al equipo para que pueda ir oyendo, por lo menos, ¿ok? ¿Perdón? No, Kevin, usted y yo le digo. Ah, y le dije no, yo creí que nos iba a dictar ya la pregunta que usted tenía. No, I want to graduate from university. I can afford to spend money on unnecessary things. ¿En qué? Espéreme. ¿Cómo sería? ¿Podría repetir, por favor? O sea, hay que hacerlo como conversación. Ajá. Bueno, es que ella tenía también uno ahí donde decía, ay, ¿cómo les digo? Es que como el que yo estoy usando es el que dice, no me puedo dar el lujo de, entonces el contexto es de que yo me quiero graduar de la universidad, que por eso no puedo gastar dinero en cosas innecesarias. Compañero, solo vamos a hacer oraciones en relación con las clases que vamos a hacer.
idioms. Ajá. Ajá, con los 8 idioms. Ajá. Y yo ocupé el 6 ahorita. Ya les pongo aquí como decía yo. So much is killing me. This meeting is being recorded. So much is killing me. ¿Cuál era ese? Ah, es el número 4. Sí. Partiendo del ejemplo que puso la teacher. Entonces, vamos a hacer una oración y luego ponemos el sinónimo o algo así. Sí, vamos a utilizar uno de cada una en cada oración. Entonces, para el primero, hay así cada solo. Sería como, no feeling good. Como enfermo. Entonces usted me dice, hi Susana, estoy. Sería. Entonces lo pondría así como quiero, como diciéndote o preguntándote. Diciéndome si gusta mejor. Sería así como. Sería como. Deberías, quiero ver. Would you? No, you should call me sick. Okay, hi Susana. Hi Susana. Usted me está diciendo viva. Hi Susana. Sí. You should call in sick. Because you are, no sé si estaría bien, pero pongámoslo, you are has. Sick as a dog. Sí. Because you are has. Que sería como. Como el ejemplo que puso. Como el ejemplo que puso ella. Solamente que porque terminó con su novio. Because she, ahí sería she has, sí, ¿verdad? Repítamela, por favor. Vaya, sería my friend under the weather, because she has. My friend is under the weather. Because she has broken with your boyfriend. No sé si está bien con su novio. The weather. She breaks up with his boyfriend. ¿Cómo? I don't know. Because she breaks up. Algo así. ¿Sería así como rompieron, teacher? Ah, es cierto. They break up. Cuando break up, lo utiliza en presente. Broke up en pasado. Okay, broke up. Entonces. Entonces sería como because she. They broke up. They broke up. Okay. They broke up.
Okay. Quiero ver. Yo voy a hacer una, digamos. Quiero ver. I don't sleep well last night. Oh, I feel a little sick last night. There's something going around. Okay, sería I feel. Uh-huh. Or I feel a little sick. Last night. I feel sick last night. Okay. Y aplicamos el there is something going around. There's something going around. La tres de los. Yeah, going around. Okay. Y otra. Pueden compartir pantalla si lo tienen ahí para que les salga más fácil. ¿Con qué, teacher? O sea, compartir la imagen con las palabritas. ¿Te parece? I have come to be responsible because as sick as a dog. Responsible. Ajá. Responsible. Es o responsible. Responsible se escribe. Responsible. Ajá. Es, I have come to be me hicieron daño con el... Te puso de chicharrón. ¿Qué? ¿Quién está repartiendo pupusas de chicharrón? Ay. Es que tiene hambre, teacher. Yo también. Yo no. Tiene hambre. Ay, no. Yo sí. De ratito, chicos. Bueno, teacher. Okay, vaya ahí, mire, ve. Yesterday I ate 10 pupusas of chicharrón. I feel as sick as a dog. Now, I feel. O sea, por eso, ¿verdad? Because of that, I feel as sick as a dog today. Lo puedo poner, now I feel as sick as a dog. De tanto hartar. Sí. Now, lo voy a poner así. O puede ponerle, because of that, I feel as sick as a dog. Ah, okay. Ah, y quítale la coma después del chicharrón. Okay. Yo creo que ayer comió pupusas, Chicharrón. No me trajiste agua, ¿verdad?
Quedan 7 minutos. Okay. Y pain. O sea, ¿qué dolor? ¿Cómo se dirá? Teacher, ¿cómo se dice dolor de cuerpo? Así, body ache. Así. Body ache. Body ache. Body, sí. body ache. Dolor de cuerpo. Como yo ahorita. Me too. Idéntico. Vaya, de ahí le agregamos. Body ache. Body ache. Mm-hmm. Body ache. Ache. Body ache. Ache. Body ache. Body ache. Okay. I have body ache. There's something going around. Mm-hmm. El siguiente es my stomach is killing me. Muy bien, stomach. Quiero ver. In the morning, I drank a coffee. Me tomé un café fuerte. Uh-huh. Espresso. Es que café, nosotros decimos café fuerte, pero en realidad en inglés se puede decir good coffee, un buen café, un good coffee, o se puede utilizar los tipos de café que hay. Por ejemplo, el café espresso. Espresso es un café chiquitito, así que tiene bien amargo. Es como, muestra de café amargo con doble listo. Ajá, el que yo me acabo de tomar, un americano, right? Que es negrito. Ajá, un cappuccino, entonces dependiendo. Uh-huh. Ok. Entonces, in the morning, drunk. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por el momento, no. Ok. ¿Lo veo otro ratito? ¿Voy con otro equipo? Bueno. Vaya, in the morning. No. ¿Sí? Sí, in the morning. Morning. ¿Cómo se escribe morning? M-O-N-I-E. No. Ning, o sea, more. Ah. Ning, así, ah, así, exacto. Sí. In the morning. I drank, ¿verdad? Drink en pasado. Buscamos aquí donde dice lista de verbos irregulares. Tomé. Sí, es drunk. Drunk. Uh-huh. I drank. Drunk. In the morning, I drank an americano o expreso, uh-huh, o un rico. I drank a good coffee, como dijo, un buen café. A good coffee.
My stomach is killing me. Pero hay que ponerle algo más. In the morning I drank a good coffee. O sea, en la mañana me tomé un buen café, pero but my stomach but eso es. Pero mi estómago me está matando. Esas agruras. Gran acidez. Sí, terrible. El superjugo de la salud, un rojo. Ajá, el de ponche. Ponche. De fruta, creo. Ajá. Sí. Yo lo tomo lo mucho 20 minutos, siento que me va a dar reflujo gástrico. Ay, no. Y eso ya me mata. Lo tome. No, ya llevo quizá unos 6 meses, quizás de la última vez. Y se siente rico, pero no. Me escapo a morir. This meeting is being recorded. Porque no puede salir, porque para poner que no puede salir a la calle. Okay, no. Can out of power. Ah, ya se acabó el tiempo. Cannot out on the street. Because you can't go outside. Ah, afuera. My puppy is... My puppy feel under weather because... Did you finish? This meeting is being recorded. Did you finish? Yeah. Did you finish? Yes. Okay. No. Yes. No, so. No. Teacher. Do you need more time? ¿Necesita más tiempo? Yes. Yes. Okay. 10 minutes. 10 minutes. Okay, let's get to work. An hour. No, tampoco me voy a llegar a las 9:45. Okay. 10 a las 11 de la noche, otros en clase todavía. Nah, let me put you here then. Solo quiero confirmar. Delvin estaba con Nelson, ¿verdad? Nelson y Kevin. Y Kevin, pero Kevin ya no me aparece. Aquí estoy, teacher. Permítame. El otro es René y yo. René. Hola. Y yo, ¿quién es yo? Yo, Mauricio. Acá los René y Oscar Mauricio, Helen. Sí. Y José Daniel, Edgar y Susana, Ana, Andrea y Francisco, Carmen y Margarita, Carlos, Diana y Estela, Elsa, Roxana, Rubén, Delmi y Nelson. Espérame, ya lo voy a agregar, Kevin, porque no me aparece en la reunión, mire, creo que está fantasma. Ok, vámonos entonces 5 minutos más. Teacher, sí, lo veo ahí, hijo, ahí lo veo. Está de color amarillo, con un fondo blanco, no hay problema. Pero no me aparece en Zoom, no sé por qué. Qué raro. I got a headache, my head is killing me. I got a headache at 6 p.m. too, believe me. Vámonos, vámonos entonces, vamos a ver. Ahora ya me apareció Kevin, no se mueva. Generally, I feel headache. You feel the headache over there. Okay, hoy sí que. We Kevin... almost finished, teacher. I don't know if. Vaya, entonces, no, solamente les he dado 10 minutos más. Okay. Para que terminen. Okay, ¿ingresamos nuevamente? Sí, ingresen nuevamente. Ahí les cayó ya la notificación. Carlos, Diana, Estela. Denle ahí clic.
de... Ya entró Kevin. Y aquí está. Aquí la voy a poner entonces. This meeting is being recorded. Hacemos del 7. ¿Cuál es el 7? Podría ser, I visited the hospital because I am flu. No, I got the flu. I got the flu. Because I got the flu. Yeah, it's a cold sit. Flu, uh-huh. Yeah. Oh, cold sit. No solo así, quiero ver el ejemplo. Mira, con el chip. Con el chip. Ok. ¿Cuál nos falta? Uno, dos, es que hemos ido en desorden. La 4 ya está, la 1 ya está, solo las más feas han quedado. Las más feas. Es que cuesta. Teacher, ¿qué es afford en la 6? Afford, vaya, es que las palabras que utilizamos aquí, cuando estamos utilizándolas en un idioma, no significan lo mismo. Entonces, afford, yo le puedo decir, por ejemplo, que significa que no tiene, por ejemplo, digamos, I have an Android phone because I cannot afford an iPhone. No puedo costearme un iPhone, no puedo pagarlo, afford. O sea, no tengo suficiente dinero. Entonces, pero a veces, como en este caso, cuando decimos can afford to, significa que no tenemos tiempo. Uh-huh. Un poquitín distinto. ¿Sí me entiendes? Okay. Sí. Está fea todavía. Yes. Está fea todavía. Bueno, les dejo ir a ver las zapotas aquí. Ok. Entonces podemos... Mira, en teoría va todo. Pero ya no, igual yo ya no escribía. Dije, no, bueno, quizás en diciembre todo el mundo fue ocupado. Hola, teacher. Hola, ¿did you finish? Ya es solo los últimos toques le estamos dando. Ok, perfect. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo podría emplear bien? There's something going around. There's something going around. En este caso puede ser que tiene dos opciones. Algo que se está compartiendo entre todos. Puede ser un por ejemplo, en la oficina. Oh, there's something going around. Hay algo que está pasando o algún chisme que está pasando por ahí. O también puede ser, por ejemplo, como en enero, ¿verdad? Que todo el mundo estaba enfermo. Right? Everyone is sick in El Salvador. They have cough. And they don't feel well, they feel sick, there's something going around. Oh yes, it's COVID, right? Something for example, going around. I puedo decir, there's something going around in my head. In my head, uh-huh. There's something sí. going around in my head, sí. En ese caso sería, el something son sus pensamientos que están ahí dándole vuelta. Mm, okay. Uh-huh. Okay.
Very good. Pero usualmente pasa como un grupo de personas también. Entonces se puede ocupar para personal o un grupo de personas. Y siempre se mantiene la misma escritura. El mismo significado. Sí. There is okay. something. There is something. Okay. Very thank good you, question. Teacher. Thank you. Ay, lo veo ya casi completo a ustedes. Voy con otro equipo. Está bien. See you in a moment. A la teacher, a la a la number three, there is something going around. Ajá. Understand is todos hacen lo mismo. Ajá, todo le está pasando lo mismo. Por ejemplo, les decía el otro equipo, en enero todo el mundo estaba enfermo, todos tenían gripe, right? So everyone's like, what's going on? There's something going around. Oh, yes. It's COVID, right? Todo el mundo enfermo de COVID en enero. Ya. Ahorita todos los compañeros enfermos de alergia. Ajá, so there's something going around in your workplace. Algo está pasando en su trabajo. Ay, no. Así podríamos poner. Podría ser entonces algo así como in my workplace. In my workplace. Everyone is sick. There's something going around. Uh-huh. Everyone has allergies. In my WordPress, everyone has allergies. There is something going around. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Please. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Nos quedan 3 minutos. Okay. No, vamos a ir con otro grupo entonces. Lo veo. Vámonos ya. Bye. ¿Ya terminaron? Bien. Con eso quedamos. ¿Ya terminaron todos? ¿No tienen dudas? No. Ok. Nos faltan 2 minutos todavía, entonces hay que esperar a los demás compañeros y ya nos vamos a ir. ¿Ok? Está bien. Así como me siento en mi nuevo trabajo. Sí. I have a new job. I'm in tip-top shape. I have a new job. Esa sería la última. ¿Ya terminaron? Yo creo que sí, ¿verdad? Hoy sí. Sí. Vámonos pues. Okay.
Okay, so I think most of us finish. Son los otros. Nos faltan más, chicos. Esta unidad viene pero cargadísima. Present, perfect, idioms, phrasal verbs. Qué locura. Qué locura. Okay. So we have here, right, these examples right now. And you already know what they mean. Ustedes ya saben qué significa, ¿verdad? So we are going to start with number one, as sick as a dog. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Todos los equipos van a escribir lo que significó, su ejemplo, pero solamente una persona lo va a hablar. ¿Okay? Quiere decir que vamos a escuchar a 8 personas distintas, pero todos van a escribir sus oraciones ahí. Por favor, designen ahorita al que va a escribir. ¿Eh? ¿Ya escogieron lo que va a escribir? Mau. ¿No? Tendrías que escribir vos. De sus equipos, el que quiera escribir, levanta la mano rapidito aquí en Zoom. O sea, no así, directo. No, aquí en Zoom, en la aplicación, señorita Nehemías, por Dios bendito. Pero voy a poner mal, voy a escribir yo, porque... Así como hizo José Daniel Meneses, mire, ve. Así lo va a hacer. Yo. ¿Ya? Ok. José, Oscar, Andrea Laureana va a escribir. Deles así, Laureana. Miren, Laureana envió un cachetado. No, no es cachetado. Ok. Vamos a ver quién me va a escribir. Oscar Mauricio, ¿por qué baja la mano? Si usted ya la había levantado. No me estoy confundiendo. Ahí déjela, ahí déjela. No, no le va a pasar nada si la deja ahí. Ahí déjenla. Ok. ¿Usted también va a escribir, Carmen? ¿No? Nehemías, ahí en la app de Zoom dice levantar mano. Abajo, en su teléfono o en la aplicación abajo, en la compu. ¿Está en la compu? Ahí está. Ah, ya ves si puedo. Ok, ya creo que ya tenemos los equipos. Entonces empezamos con Carlos Mario. Tell us your example. As sick as a dog. Todos los que ya tienen la mano levantada, escríbanlo en el chat, por favor. Deje la mano levantada, Laureana. Me voy a confundir. Es que Nehemías y yo estamos en el mismo equipo, teacher. Ah, okay, no. Okay. Ajá. Okay. Así que es el dog. Carlos Mario, dígame su ejemplo. I got a big headache. Okay. I got a big headache. Headache. Okay, pero ¿dónde está así que es el dog? ¿No está la frase? Tiene que usar el idioma. As sick as a dog. Ah, and I feel as sick as a dog. And I feel as sick as a dog. Esa se la acaba de inventar, ¿verdad? No, complemento de lo que le había dicho. Sentí la pedrada que le. Ok, veamos. Bueno, ¿Nehemías o Laureana? Nehemías. Él va a escribir. Ok, bye. Laureana. Ok. No, ese equipo, ¿quién es de ese equipo? Carlos Mario. Estaba Silvia y Estelita. Vaya, entonces que escriba Diana. No, yo me llamo Silvia. Que escriba Diana. Diana, perdón. Que escriba Diana. Diana, levanta la mano. Óigame bien, los que ya levantaron la mano solo van a escribir. Los que no la han levantado van a hablar. Simple y sencillo. Por ejemplo, Andrea y Francisco están juntos. Solo uno puede levantar la mano. Perfecto. Muchas gracias. Veamos. Margarita Castillo. Give us the example under the weather. Under the weather. Teacher, pero esa no la he escrito todavía. No dijo que escribiéramos la otra. Así que se da. Sí, ya la tendrían que haber escrito todos. ¿Nosotros ya están esperando? ¿Mr. Meneses ya le escribió? Ya vamos con la dos. Under the weather. Mom.
Margarita, solo ¿cuál vas es a escribir ejemplo? La que nos toque, Mau. Y también teacher, que la voy buscando porque yo no las escribí en orden. Ah, ese foto. Los que van a escribir, escriban la que yo mencioné, under the weather. Todos escriban under the weather. My nepe has a flu, dice Sara. What is nepe? Wow. Wow. Eso es algo que decíamos en la escuela. What? Exactly. Mi teacher. Ajá. I do not understand. Voy a decirla. My vacation. Ajá, my vacation. Was canceled under the weather. Okay. My vacation was canceled. Oh my God. I feel under the weather. I feel under the weather. Recuerden, si ustedes van a utilizar la frase dentro de la oración, ¿ok? Pero no solo podemos meterle la fuerza. My vacation was canceled. Oh, no. Oh, my God, I have to go to work now. I feel under the weather, right? Very good. René, there's something going around. Todos los demás escriban su ejemplo. There is something going around. Very good, Carlos Menes. O Carmen. Carlos René, porque Carmen está escribiendo. Ah, ok. Number three. Uh-huh. There's something. Going around in my heart, in my head. There's something going around in my head. In my head, I'm in love. I think I'm in love. Okay, very good. Now, we have Carlos René. Let's see, my stomach is killing me. My stomach is killing me. Susana Esmeralda. Teacher, es que nosotros no lo hicimos en orden y cambiamos algunas palabras. No entiendo. Usted me ha hecho ejemplo. Veamos qué pasa. My stomach is killing me. ¿Qué escribieron acerca de eso? Ok, nosotros pusimos my head is killing me. There's something going... Ah, perdón, solo eso. My head is killing me. Es que estábamos siguiendo una conversación. Es que nosotros estábamos siguiendo una conversación. ¿Hicieron una conversación completa? Sí, teacher, sí. Ok, y, quiero oírla. O sea, no pusimos en orden. Ok, vale. Comenzas tú, Edgar, entonces. Ok. Hi, Susana. You should call in sick because you sick a sick a dog. Hi, Edgar. My head is killing me. There's something going around in my head. Serious? You should take it easy. Already you will feel TikTok shape. Yes, I can't afford to sit. Try and not under the weather. Wait a minute. Ajá, eso es, teacher. Es que nosotros lo hicimos, o sea, una conversación y nos That's perfect. It sounds very good. Very good. Igual que los ejemplos que estoy viendo acá en el chat. Muy buenos ejemplos, Susana. Está perfecto, no hay problema. Right? It's a good conversation. Makes sense. Lleva un hilo conductor. Muy bien. Los ejemplos igual, los que estoy viendo acá, tienen pequeños errorcitos. Por ejemplo, no podemos decir she is feel, porque feel es un verbo. No lo mezclamos el verbo de acción con el verbo to be, ¿verdad? She feels under the weather. She feels under the weather. Y así seguimos. Very good. Veo que han usado pasado, presente, muy bien. Y muy buena conversación, Edgar y Susana. Tal vez la pueden compartir en el chat de WhatsApp para que la vean sus compañeros. Ok, vamos a parar acá. Nos falta bastante trabajo que realizar en la unidad 3. Porque tenemos que ver acá para el lunes, nos quedan conversaciones, lo podemos hacer súper rápido, no hay problema, pero me importa acá, phrasal verbs,
qué son los phrasal verbs, en qué consisten. ¿Verdad? Si pueden, échenle una ojeada a la conversación para que vayan entendiendo más la lectura. Y acá tenemos más idioms. ¿Okay? Acá tenemos más idioms que vamos a utilizar. Entonces tenemos que irlos trabajando también. ¿Ok? Ahora, me sacó de Zoom y no podía conectarme, pero ya se conectó, no se preocupe. ¿Okay? Ahora, voy a pasar la asistencia, son las 9:59 y seguimos trabajando, chicos, el lunes. ¿Ok? Veamos. Ana Mercedes Amaya Corado. Present. Andrea Laureana Vázquez Martínez. Present. Carlos Mario Vendaño Peña. Present. Carlos René Rivas López. Present. Carmen René Calderón de Vázquez. Present. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Present. Edgar Gonzalo Chacón Alvarado. Present. Elsa Merino de Villeda. Present, teacher. Francisco Nehemia Godínez Urquía. Present. Helen Dionel Ibarraza de Jerez. Present. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo. Marlon Balmori Zuña Rodríguez. Maura Estela Orantes Fernández. Present, teacher. Nelson Domínguez Díaz Alas. Present. Oscar Mauricio Montenegro. Present. Reina Margarita Martínez de Castillo. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Rubén de Jesús Campos Gómez. Presente, teacher. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. Present. Mario Alexander Arteaga Campos. Diana Carolina Guevara Ortiz. Present. Claudia Carolina Ventura. Ok. So guys, we are going to finish here. Este día, ayer se quedó Marlon. Ahora le corresponde a Maura Estela. No sé si se va a quedar los 10 minutos Maura. Si no, le puede ceder el espacio a alguien más. Ok. Guys, see you Monday. Vamos, have a beautiful. ¿Manda? Cédalo, por favor. El lunes voy a estar presente. Ok, ok, perfecto. Estela, si alguien se quiere quedar, tenemos 10 minutos disponibles. Gracias. Y a los demás, los veo el lunes. Good Have night. A beautiful weekend. Bye, bye. Good night. Enjoy bye. With your Good family. Night. Bye, bye. See you. See you Monday. Happy weekend. Happy weekend. Happy weekend, Mauricio. Bye, okay. Bye. Ahorita me salgo aquí.